Muy buenas, Badis. Hoy os voy a mostrar lo que son para mí las mejores inversiones del Mar Rojo Norte. Suscríbete al canal, dale al campanolo y si te gusta el vídeo, dame un like. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Nuestra ruta buceadora comienza en Hurgada, ahí embarcamos y nos dirigimos al Fanadir, donde hacemos nuestro dive test. Hacemos dos inmersiones, un dive test y luego una de disfrute. Vamos a Gual Island, cara norte, y hacemos ahí nuestra tercera inmersión y de ahí navegamos hasta el Parque Nacional de Ras Muhammad, donde hacemos dos inmersiones, Anemone City y Stingray Station. Y desde Anemone City nos vamos al mítico Teaselgorm, gran pecio, referencia a nivel mundial y mi inmersión preferida en esta ruta por el Mar Rojo. Bajamos un poquito hacia el sur y otro pecio muy curioso que veremos luego, el Yanis. Y el Yanis vamos a nuestro último punto de inmersión, Ungamat, donde disfrutamos de unos buenos corales, una buena vida y regresamos a Hurgada para finalizar nuestro viaje esta semana. Bueno, pues tras 2 horas de navegación aproximadamente desde Hurgada, nuestro punto de origen en este viaje, llegamos al Fanadir. Aquí hacemos dos inmersiones, la primera de Dive Tech, configuramos nuestra flotabilidad, nuestro equipo. El agua es muy salada en el Mar Rojo y tenemos que ajustar bien el pesaje. Y bueno, tras esa inmersión de configuración, hacemos otra inmersión. En cuanto a la configuración del equipo, como podéis ver, llevo botella de acero de 15 litros con aire. Bajamos a una profundidad de 15 metros más o menos y cuando bajamos, pues lo que me encuentro es corales, una plataforma de aproximadamente 20 metros de longitud con una pared, con una caída a 70 metros de profundidad. Vemos fauna, vemos flora, como podéis ver, empiezo a tener la sensación que el Mar Rojo es un grandísimo acuario. La parada es Gual Island, fondeamos en su cara norte. Venimos de Alfanadir navegando hora y media, 2 horas, no está muy lejos. Fondeamos, como os digo, en la cara norte, encima de un arrecife, y la vida es espectacular. Seguimos viendo peces cristal, peces mariposa, seguimos viendo corales, temperatura del agua 23 grados, esto es en el mes de abril, y en cuanto a la configuración del equipo, neopreno de 5 milímetros, una camiseta debajo y perfecto, nada de frío con esos 23 grados de temperatura. La botella sigue siendo de 15 y así seguirá siendo, solo que en esta ocasión, por primera vez y ya hasta el final del viaje, metemos Nitrox, en esta inmersión Nitrox 29, y hacemos dos inmersiones, disfrutando. La primera, que es la que os he puesto aquí, 51 minutos, una inmersión, pues bueno, bastante larguita, apurando porque hay muchísimo, muchísimo que ver. A partir de aquí nos iremos ya navegando en una navegación, una travesía un poquito más larga, de 4 o 5 horas, a la reserva de Ras Muhammad. A ver qué nos depara Ras Muhammad. Ya estamos en la reserva. Llegamos por la tarde y tenemos dos puntos de inmersión. Uno que haremos hoy, Stingray Station, y otro mañana por la mañana, Anemone City. Pues qué os voy a decir de la reserva, sigue habiendo vida, sigue habiendo peces de millones de colores, sigue habiendo corales. Aprovechamos como llegamos por la tarde para hacer una nocturna maravillosa, con esos colores que salen con la luz de nuestras linternas. Y al día siguiente vamos a Anemone City, una pradera de anémonas espectacular. Hacemos aquí otras dos inmersiones también. Y después de este punto nos dirigimos navegando a nuestro primer pecio de envergadura y gran referencia a nivel mundial y mi inmersión favorita en el Mar Rojo, el Teaselgorm. Ya estamos amarrados con un cabo al Teaselgorm, somos el único barco que hay, que esto es rarísimo porque aquí siempre hay un montón de barcos porque es un punto de inmersión
fundamental y hemos tenido suerte. Hacemos tres inmersiones. El primer día una diurna y nocturna. Y el segundo día hacemos una diurna en la parte de popa para bajar y ver toda la popa, los cañones, la hélice, la locomotora, que está desplazada bastante de lo que es la embarcación. En la primera inmersión nos vamos a meter por las bodegas y vamos a ver esas famosas motos petrificadas, jeeps, munición, etcétera, pero casi mejor os pongo el cuadrito del perfil del teaser Gómez Grande y os cuento su historia, que es muy curiosa. Pues es un pedazo barco, tiene 126 metros de eslora y está hundido entre los 18 y los 33 metros de profundidad. 18 la proa y 33, bueno, voy a decir la popa, lo que queda de ella, donde está la hélice, etcétera. Tuvo muy mala fortuna el Thyssenborg, porque transportaba cargamento, rifles, partes de aviones, camiones, locomotoras, tanques, motos, de todo. Hizo un viaje pues rodeando África y subiendo por el Mar Rojo. Tuvo que hacer así porque los alemanes estaban controlando el Mediterráneo y tuvo la mala fortuna de que un escuadrón de bombarderos alemanes, que su objetivo era, parece ser, encontrar y hundir el Queen Mary, que llevaba tropas, pues no lo encontraron, tenían que volver al aeródromo, tenían que soltar las bombas que llevaban y se encontraron con el Thyssenborg. Y el 6 de octubre del 41 lanzaron dos pepinos que cayeron pues donde estaba, parece ser, bastante mal estibado toda la munición que llevaba en su transporte el Thyssenborg. Total, que metió un pepinaco, pues que ya veis en la foto, partió el barco literalmente en dos, las locomotoras que llevaban salieron disparadas y están a unos cuantos metros de lo que es el barco, o sea, imaginaros la explosión y bueno, pues ya Cousteau en los años 50 lo descubrió, no dijo nada, y en los años 90 es cuando se empieza a popularizar como punto de buceo, como pecio representativo a nivel mundial, y bueno, hasta el día de hoy, la verdad es que es espectacular ir navegando por sus bodegas, ver el cargamento que está perfecto, las motos, los camiones, bueno, es un espectáculo, está todo petrificado y su estado es excepcional. Y como os digo, vamos, yo me quedé impactado tanto en la inmersión nocturna como en la diurna. La nocturna, bueno, impresionante con las luces que salían de la luz de la linterna. Navegamos hacia el sur y nos encontramos con otro pecio particular, el Janis. Es particular porque está inclinado. Muy navegable, entra la luz por todos los lados y es un poco mareante porque, claro, al estar inclinado vas navegando y no sabes si estás inclinado tú o está inclinado el pecio. Bueno, el Janis fue botado en el 69 y en el 83 con un cargamento de madera se pega una leche contra el arrecife, Abu Nahus, y se hunde en 15 minutos. El capitán da la señal de alarma a las 4 de la mañana y queda hundido a 27 metros de profundidad en el año 83, no lleva mucho tiempo ahí. Luego ya en el fondo se parte con el paso del tiempo y, como os digo, mucha curiosidad por la inclinación que tiene. Vida, vemos vida incrustada en la superficie del pecio y es muy navegable, podemos ir por el puente de mando, podemos ver el camarote del capitán, podemos ver hasta el cuarto de baño, está muy bien conservado. Y esta es nuestra última inversión de hierros en el Mar Rojo. A partir de aquí seguimos navegando para el sur ante nuestro último punto de inmersión. Llegamos a nuestro último punto de inmersión, Ungamar. Hacemos noche aquí, una pequeña islita, y debajo un arrecife coralíneo
que como ya nos hemos mal acostumbrado esta semana en el Mar Rojo, pues lleno de vida por todos los lados. Con un poco de tristeza porque esto ya se acaba, mañana por la mañana partimos hacia Hurghada y finaliza nuestra ruta de las mejores inmersiones en el Mar Rojo, pero también con esos recuerdos de todas las inmersiones que hemos hecho, que han sido una auténtica maravilla. Llegamos al final de esta aventura, espero que os haya gustado el vídeo. Si no habéis estado en el Mar Rojo Norte o Sur, id, porque es una maravilla y con características distintas, la zona norte, que es la que hemos visto con la zona sur. Suscribiros al canal, darle al campanolo para que os llegue un aviso cuando lancemos el próximo vídeo, y si os ha gustado, darle un like. Gracias, buddies, adiós.